Bueno, gente, ¿qué tal? Vamos a poner esto bien. Vale. Pues aquí estamos. Una semanita más. Vamos a dar tortitas. Esta vez sí que ya soy yo solo. Después del fallo del otro día. Pensábamos que era cooperativo online, pero no. Así que bueno, borramos partida. Empezamos de nuevo. Yo juego con Asterix, obviamente. Y vamos a machacar botoncitos. Me apetece. The year is 50 BC. Gaul is entirely occupied by the Romans. Well, not entirely. One small village of indomitable Gauls still holds out against the invaders. And life is not easy for the Roman legionaries who juego más guapo, ¿no? A ver, a ver. Es que el otro día lo íbamos a jugar, por cierto, hola pechuguela. El otro día lo íbamos a jugar cooperativo, pero nos encontramos con un problema, y que es cooperativo solo local, no es online. Entonces, eso es una putada. En el juego de hoy día le quita un poco la gracia, pero bueno. Este juego está guay para jugar entre dos, pero entre uno. No sé tampoco si es muy largo ni nada, o sea, no. Lo probé así un poco. Qué guapo esto, ¿no? De correr. A mí estos juegos me molan, a mí también. El de las tortugas ninja, el último nuevo que han sacado es brutal. El de Redder este. Luego el Street of Rage también mola mucho. Y yo un día hice un directo donde me pasé dos clásicos. Me pasé el Alien vs Predator y el del de Punisher. Que también son muy buenos los dos, son bestiales. Vale, aquí salto, pero aquí no. Vale, este es el golpe fuerte. Asterix y Obelix me molan siempre. Yo los remaster este, los XXL, no los he probado. Me pillé este porque este es un beat'em up y eso me mola. Bueno, me voy a ir mucho para atrás, no vaya a ser que después me jodan la carne esa. ¿No les puedo hacer un remate o algo? ¿Monedas? ¿Monedas? No hace ningún especial, no hace nada. Pero bueno, hasta adelante. ¿Cómo te levantes? ¡Está por mí! ¡Au! Esto entre dos en cooperativo online tiene que molar mucho. Es una puta cagada eso. Qué guapo está lo de la carrera. Ese dejo pulsado tampoco hace nada. A mí este juego me recuerda a los de Super NES. Yo de Super NES jugué al Asterix en el Bestia, me parece que era. Pero era más plataformero. Más que beat'em up. Que esté bien ahí. Este tiene pinta de turco, ¿no? Y encima jugar estos juegos con arcade stick, es que esto es maravilloso. Vale, tenemos ahí un jabalí. Bueno, no lo voy a comer porque parece que no. Tienen pinta de turcos, pero muy fuerte, ¿eh? Buah, me recuerda a los piratas. Los piratas siempre estaban puteadísimos, tío, qué risas. Las películas de Asterix y Obelix son buenísimas. Menos las últimas, que son una mierda. A veces las de dibujos, ¿eh? No las que sacaron después de Live Action. Y ya las de animación 3D tampoco es que sean muy buenas. Pero las de dibujos clásicas, uf, son muy brutales. Oye, Asterix, me da la impresión de que este año hay menos romanos en el bosque. Es que no es temporada, en estas fechas se van todos a invadir las costas bretonas.
Pues espero que vuelvan en plena forma. Siempre cojo muy buen color cuando van al mar. Joder, vaya dos. A ver qué vendrá el boss, ¿no? Ah, ya está. No tiene ni boss final ni nada. Qué raro. Usa el botón R1 para ponerte en guardia. Vale, yo no sé cuál es el botón R1 aquí ahora. Creo que es este, me parece. De regreso a la aldea, nuestros galos se encuentran con un curioso visitante. Yo les digo, señores, ¿podrían indicarme la residencia de Mr. Asterix? ¡Hostias! ¡Es el de Asterix en Bretaña! Wentorax, sí señor. Yo soy Asterix, es una maravillosa suerte, soy Wentorax. Voy a echarme un poquito. Me quedo aquí en modo luz. Muy bien, Peluela, descansa. Wentorax, mi primo hermano. Este es Obelix, mi mejor amigo. Encantado, démonos la mano. Adiós. Pero si este germano me ha dicho... ¿Era germano? ¿El Wentorax, no? ¿Este no era el de Bretaña? Espléndido. Justamente, primo Asterix, precisamos de vuestra ayuda. Los ejércitos romanos están atacando mi aldea. ¿Es un poco de poción mágica que podéis darnos? Ven, Wentorax, será mejor que vayamos a hablar con nuestro druida Panoramix. ¿Poción, dices? Supongo que podría preparar un tonel para ayudaros. Es para llevar, ¿no? Formidable. Le estoy muy agradecido, druida Panoramix. Yo, ¿cómo puedo llevarme yo solo este gran tonel a Bretaña? Asterix, Obelix, ¿por qué no escoltáis? Total, que andan pocos romanos en la región. Vamos a ver, romanos. ¿Qué son esas hierbas tan extrañas, Panoramix? Vienen de muy lejos, puedes coger algunas si quieres. Asterix en Bretaña. Hostia, como esto mezcle películas va a ser brutal. Thanks to Anticlimax's rowing skills, our friends take to the sea. But before long, the wind is taken out of their sails. El ave César. Pues se topan con una galera. Vale, entonces, el L1 para cambiar de personaje. O sea, puedo cambiar de personaje. Y así me cubro. Vale, esto es para cubrirme. A ver, me imagino que Obelix pegará mucho más. Cabrones, dejadme. Sí, así cambiamos a Obelix. Muy bien. Como mola Idafix por ahí dando voltios. Lo que pasa es que... ¡Ay, sí, sí, corre, sí! Esto no puedo reventar. Llevo un rato ahí dándole de hostias, pero no rompe. Sí, qué bueno es esto. Pues que me están follando estos mongolos. Es como que pega menos, ¿no? Obelix, con el Asterix me los había cargado ya hace un rato. No creo que... ¿O son más duros ya? No sé. Voy a cambiar porque Obelix ya estaba en la mierda, ¿eh? Es que esto no rompe, no sé por qué. Puta madre. No son más duros, ¿eh? Porque me cuesta más matarlos. Pero mucho más. Still more? It's an invasion. Este barril hay que romperlo, pero ya. No veo una puta mierda. O sea, esto es el nivel. Vale. Puesto bastante fino, ¿eh? De cojones.
Me cago en Dios, chaval, pero es que... Entre los escudos, las lanzas. Que no veo una mierda. Que vuelan por todos lados. Bueno, pues cheta romana. Me han dado un logro ahí de... A mí dame las monedicas. Hostia, esto está duro, Dime, Asterix, ¿y si nos quedamos con la galera para transportar mejor el tonel de poción hasta Bretaña? A través de la poción, el enemigo puede irnos. Además, mierda, le he dado sin querer. Es por meter prisa, pero deberíamos volver a nuestra embarcación antes de que caiga la mierda. Esos invencibles galos se dirigen hacia Bretaña llevando consigo un tonel de poción mágica. Es preciso prevenir a nuestros jefes. Esta ha estado jodida, Muy jodida. A Breton, a barrel, and a small dog disembark at last on a charming British beach. Bien, playa bretona, venga. Voy de lloviznas. Hostia, la música, tú. Realmente yo voy a ir al tope ya. La música mola un huevo, Si es rollo Zelda. ¿Qué os te ha dado este, no? ¡Qué lipolla! ¡Au! ¡Esa puta lancita! Estos larguiluchos meten que flipas. Bueno, este tampoco se queda corto. Tengo que tener cuidado porque la vida... Regulinchi. Vamos, regulinchi de vida. O sea, cuidadito. Que esto rápido me la lían, Pero bueno, puedo cambiar de personaje. Luego... Ante la duda, si no encuentro un barrilete o algo, pues... Ahí, en fila, todos para llevar. Para cobrar. Hostia, ¿cómo está? Cabrón, no estaba vivo. Venga ya, deja de levantarte. Vale, aquí tenemos barriles. Ya, vamos a cambiar a Asterix porque es el que más jodido está. Moneditas. Vale, esto me imagino que habrá que romperlo. A romperlo todo. Hay muy pocos objetos rompibles. Ahora que me estoy fijando. Ya pasaba en el Street of Rage. Es por aquí. Para atrás. Por aquí arriba, ¿no? Se voy para atrás. Un pollo que realmente, hombre, me da puntos. Let it rip. Oh.
A ver, el juego está guay, pero para mi gusto le falta una barra. A lo mejor lo hay. No hagas que ver, es un conejo, no es una bruja, digo, no lo sé lo que es. A lo mejor hay, pero que puedas hacer especiales o algo, porque en ese aspecto va un poco pillado. Hey, Camul, ¿qué tal? Lo que mola de este juego, las ganas que le tengo de verlo, unos 10 euros o así, para aprovechar. Pues estuvo hace nada a 10 pavos, yo lo pillé a 10 pavos, o... no, lo pillé a 1500, en las rebajas de la Store. Hace nada, o sea, Halloween, o un poco antes. Este a 15, y me pillé el XXL2, creo que a 9 también. Y todo rebajado. Hostia, tío, me tengo que cargar al grandullón este, que me cago en su puta estampa. Hostia, 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 que me mata. ¿Estos turcos, tío? Bueno, solo me quedaba esto. Sí, le faltó poquito para estar en ese rango de, 9, de 10 euros. Es que eso, ya tengo el XX2, el 3 lo compré de salida por las figuras y al final... que no los inicio, pero aunque sea por Diógenes, los quiero. A mí el que más me llama de todos es este. Los XXX, estos no sé si me van a molar. Anticlimax suggests seeking shelter at the Laughing Boar Inn. No tengo el teléfono aquí. ¿Qué tal, Camul? ¿Cómo estamos? Pulsa el botón hacia arriba y botón para lanzar a tu enemigo por los aires. Bien, vamos a aprender cositas. De lunes, o sea, mal, pero bueno, la vida, ya ves. ¡Hola, patrón! Por la gracia divina, si es buen tórax, sentaos que os serviré una buena comida y os calentaré la cerveza. Es verdad que cuando les calentaba la cerveza, que decían, ¿esto qué es? Este es el risueño jabalí, pero no veo que sea risueño por ninguna parte. Obelis, come y no hagas comentarios. En Bretaña hay que comportarse como los bretones. Qué buena es esta película, tío. Es buenísima. Vale, pero hervido con salsa de menta, Asterix, pobre animal. Calla, Obelix, que ahí viene una patrulla. Compórtate como un bretón. Vosotros, ¿qué transportáis en ese barril? Pues cerveza tibia. Ah, pensé que quizás era vino galo. Lo habría confiscado, pero si es cerveza tibia, puedes marchar. Cerveza tibia, no sé cómo me mueren los estomacales. Con Obelix pulsa el botón cuadrado, lo botón. Pone, o sea, maravilloso, lo botón triángulo para zurrar de lo lindo al enemigo que tengas agarrado. La buena traducción, ¿eh? Totalmente. Vale, hijo de puta, esto no me lo esperaba. Me cago en... Vale, voy despacio, porque... He perdido media vida con lado tonto. Encima la puta niebla esta tampoco me ayuda, ¿eh? Bien, aquí estoy lejos de la lanza. Bueno, mis cojones. Mis cojones lejos de la lanza, la verdad. Yo me acuerdo que botón me dijo que era el agarre. El triángulo, ¿verdad? El triángulo hacia arriba. Pero hay tanta gente y tengo tan poca vida que no me lo voy a jugar. Estoy jugando en normal, ¿no? ¡Oh! ¡Qué hostiazo le he pegado! Ah, vale, mira, si lo doy hacia arriba o hacia abajo, me hace cosas diferentes. Pero solo con el triángulo. Vale, y ahora no me lo hace. Ahora. Cuidado. ¡Au!
Tengo que cambiar porque es que ya estoy un poco en la mierda. Vale, barriles. Esto es bueno. Sobre todo para el bueno de Asterix. Es muy bueno. Sí, es bueno para Asterix. Sí. Es muy bueno para mí. Una manzanita y venga. Va por la siguiente patrulla. Pero es un poco repetitivo, ¿no? Como todos los beat'em up, es tú solo contra el mundo, básicamente. Puta. Me mola el detalle que quedan las sandalias ahí. Es buenísimo. Me cago en su puta madre. Me cago en la leche, que ya no tenía dónde meterme. Y saltarlos creo que está descartado, ¿verdad? Encima tienen bocina. Cágate. Ah, que me llevaron por delante. Espérate, cambio. De momento, este está guay, pero nada que ver con las tortugas ninjas. Es que es está a otro puto nivel, sí, pero me recuerda al único juego de Asterix que jugué hace ones en las recreativas y al final que gana la nostalgia, aunque luego media hora me canse. Yo los de las recreativas no los he jugado. Porque no me... Yo jugué el de la Super Nintendo, pero eran más plataformas. Era plataformero total. Que estaba muy guapo. Creo que el Betia, si no me equivoco, creo que es Suiza. Si no me equivoco. Y era jodido, ¿eh? Bueno, a lo mejor era jodido de aquella, porque era un chaval, bueno, no un crío. Pero, joder, lo recuerdo chungo. No, al nivel del Rey León, que eso era una puta locura. La fase aquella de mierda con las con los camaleones. ¡Oh, qué asco de misión, tío! Las jirafas. Bimba. No sé, los cabrones. Traversing the charming countryside and forests, our friends finally arrive not far from Anticlimax's village. Cuando hayas agarrado a un enemigo, puedes lanzarlo hacia adelante pulsando el botón círculo. No he agarrado ni al primero, porque es que no me ha dejado. Supuestamente... Vale, aquí me ponen los controles. Es... Debería dejando pulsado el triángulo, si no recuerdo mal. Vamos a por los turcos. Qué pelazo tienen. Come on, let's hurry. Still more? It's an invasion. Tengo ganas de enfrentarme a los piratas, tío. Es que lo de los piratas tiene que ser bestial. Oh, madre.
Me tengo que acostumbrar a cubrirme. No es un juego donde lo suyo sea cubrirse realmente, pero joder. Ahí había un barril. O eso es un decorador del juego. El barril lo tengo aquí. Vamos a por este, que este es el que lanza las mierdas. No me va a servir. Ah, bueno. Son monedas, sí. Pero si fuera comida, no me iba a servir absolutamente. Me hubiera molado que estuviera doblado el juego. ¿Y este? ¿Y este en el árbol? Ay, no me jodas, tío. En serio. Te vas a poner cara de malote, ¿sabes? Encima. Bandera blanca, sí, mis cojones, bandera blanca vas a poner. Y una mierda. ¡Ah! Mierda, le di al que no era. ¡Ah! Que no me deja darles. Ahora. Buenísimo lo de las sandalias, tío. Es la polla. Hostia, ojo la vida, ¿eh? Aquí. Ahí estamos. Vamos ahí, a tope. Más enemigos, por favor. Es un juego muy simple, pero funciona muy bien. Realmente todos los beat'em up son juegos muy simples con respecto a la jugabilidad, ¿no? Porque siempre tienen alguna cosa, algún truquito, alguna mierda. Pero en teoría son juegos muy muy basicotes. Pero son muy adictivos. ¡Au! ¡Hola! Hola, Sally. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí ando reventando romanos. ¡Rendíos por Júpiter! ¡Jamás por Tutatis! Yo no soy de los que tienen la piedra y esconden la catapulta. ¡Dispara! Por Belén, nos sorprendió la de lleno el barril de poción mágica. Lo han destruido. Por todos los cielos nos han jugado limpiamente, ¿a que no? No nos dieron tiempo ni a darles un par de tortazos. ¡Todo puteado! No te desanimes, Obelis, que tengo una idea para ayudar a buen Torres y su aldea a combatir a los romanos. Seré bien recibidos, tenlo por seguro. Vamos a reventar más románicos. ¿Qué tal, Salicia? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el lunes? Yo esta semana tengo semana corta, que fue festivo el miércoles, y mañana salimos media horita antes. Bueno, medio recuperado ya. Tengo un poco de tal, pero bueno,
Ahí vamos. La putada, que esta semana estoy de guardia. Así que ya no voy a disfrutar tanto el festivo, pero bueno, ¿qué tal, Eike? ¿Cómo estás? Pero bueno, mejor esta semana de guardia, que ya tengo. Ya he hablado con mi jefe para pedirme los días libres en el puente de diciembre. ¿Habéis perdido la poción mágica de Cis? Entonces estamos perdidos. Los romanos apresurarán a invadirnos. No os esperéis por Tutatis. He encontrado en mi bolsillo estas hierbas de mi aldea que me permitirán hacer poción mágica. ¿Qué tal va el juego? Muy simple, o sea, es machacar romanos con un solo botón. O sea, no es muy... Pero es adictivo, estos juegos son muy adictivos. Tráeme por la poción mágica, Asterix. Tráeme una marmita llena de agua caliente. Estamos salvados, ¿no es magnífico? Seguro que tiene una marmita para hacer el té. Y ya van ahí. Y solo falta añadirle las hierbas. Anda, es tan sencilla como de nuestras recetas caseras, ¿eh? Un tecito. Y ahora ya solo nos queda esperar el ataque de los romanos. Al ataque, contra viento y marea. Juego en modo libre para intentar mejorar tu puntuación. Muy bien. Los han tomado la poción preparada por Asterix, así que ha llegado la hora de calentarles el lomo a los romanos. Vamos. Va a estar muy guay si cada acto es una película. O sea, molaría un huevo eso. Este juego no es muy largo, creo que eran unas 5 horas, me parece. Pero bueno. ¡Ay, joder, puta! Sí, sí, estos juegos suelen ser muy cortos, ¿eh? Los beat'em up suelen ser así. Por ejemplo, el día que me pasé el Alien vs Predator y el de Punisher, creo que me duró una hora cada uno. O sea, no me duró nada más. El de las tortugas, sí. Bueno, el de las tortugas... Creo que cuando lo jugué con Jürgen, creo que nos duró dos horas y media, ¿eh? No nos duró más tampoco. Que son juegos muy, muy cortitos. Y sobre todo los que son de la época de las recreativas. Como tenías que meter muchas monedas, ya los hacían cortos porque ibas a morir mucho. Y la mitad de la gente no llegaba ni al final. Hoy día con los emuladores y eso, metes créditos infinitos y se acaba la historia. También os digo, gastarse 70 pavos en un juego que te dura como este. Yo me he gastado 15, o sea, pienso que no es tan caro para lo que me va a ofrecer. Este agujero no me gusta un pelo. ¡Viva! Dios, que el detalle de las sandalias mola mil. Mola muchísimo. Va a tener que seguir aquí. Necesito reventar otro pavo de estos. Quiero ver otra sandalia volar. ¡Pimba! Es que mola mucho las sandalias, tío. Es bestial, tío. Mierda. Buah, me estoy metiendo yo solo aquí un puto berenjenal. De cuidado, eh. Tienes que pillar cuando esté barato el X. Tengo el 2. Me pillé el 2 por 9 pavos, me parece. Que lo pusieron también de oferta en Store. Pero los otros sí que están caros. Y me da igual empezar por uno por otro. No sé si las historias están hiladas. Pero si no, cuando vayan bajando los otros de precio, pues mira, me caerá. Aunque yo por lo que he visto, no sé si me va a molar tanto como esto. ¡Hostia, que puedo mandar a más de uno! Interesante. ¡Bimba! Ahí van dos ya. Lo que pasa es que creo que gasto el rayito ese que tengo allá arriba. ¡Hostia, vale! Primer boss, Centurión. No importa, cada uno es como una peli. Hay un trofeo de mandar a más de cuatro.
Pues no sé si no lo haría antes sin querer. Antes me dieron uno que se llamaba brocheta romana o algo así. Pero yo creo que fue por llevarlos en... así corriendo. Me llevé a un montón de ellos corriendo. Igual fue por eso. Pues mira, ahí va. Ahí fueron... no, fueron tres, me parece. En cualquier momento lo hago, pero tampoco me... Es que igual no me quiero meter aquí, porque... ¡Cambio! ¡Hasta luego! Te has subido un este, es durito, ¿eh? Cuando se cubre... ¿Y cómo les puedo romper la defensa? Hostia, ¿eh? Hostia mi vida. Me matan, ¿eh? Me van a matar. Estoy en la mierdísima. Me cargo ya el puto centurión. Bueno, me tengo que cargar a todos. El pixel. Me he quedado al pixel con dos personajes. Uff. ¿Te sale solo con el ataque fuerte o corriendo? Hostia, hasta me ha costado, eh. Victory. El sueño armoricano. Qué bueno. Ah, coño, que ha abierto Chris directo ya. Me voy a poner aquí. Vale. He de vuelta en el pueblo de Wentorax. ¿Has probado recoger las sandalias de los romanos? ¿Cómo? No, no he cogido ninguna. Gracias, Asteris. Ha sido gracias a vuestra ayuda que hemos vencido a los romanos. Debo decirte una cosa. No era exactamente poción mágica lo que os di a beber. Lo temía, pero esta bebida ha dado un nuevo valor a mis hombres. Lo convertimos en bebida nacional. Para festejar la victoria haremos un gran festín con jabalí hervido y... vamos, que se hace tarde. Vale, finalizado el acto 1. Bien. Primera película acabada. No sé si ahora seguirá la cosa. Our victorious Gauls return to the village. Obelix hoping for a magnificent banquet. Momentos especiales consumen energía, los rayos, vale. ¿Cómo que no hay banquete? Pero si Asterix y yo acabamos de volver de una aventura y... Pero llegué justo a tiempo, estamos bajo mínimos de todo, tienes que ir a cazar. ¿Ah, sí? Sí, la gente nos ha esperado para empezar la fiesta y no nos queda nada. Pero carabelita. Bueno, nos vendría bien el ejército. Toma mis dineros. Pero si te habías suscrito el otro día. Voy a instalar el Pokémon, pero luego que terminaremos el GTA. Muchas gracias, Chris. Ahí desde tu directo, espiándome, qué fuerte. Después de tantas horas en el mar, siente bien estirar las piernas. Perfecto. Si nos traes suficientes jabalíes, podemos celebrar vuestro regreso. Como Belis pulsa el botón cuadrado. Vale, me imagino que será el cuadrado y el triángulo a la vez. Para cerrarte lo lindo una vez lo tengas agarrado. Tras un corto paseo, en nuestro lugar llega a un bosque lleno de bestias salvajes. Yo pienso que es a los dos a la vez, ¿eh? Porque antes no. No me hizo nada. Hostia, qué guay esto, ¿no? Hostia, qué guapo. ¡Ah! He dejado uno vivo. Es para aquí, es para aquí. Pimba, pimba, pimba. Hostia, qué guapo esto. Estos son más pequeños, estos no mola. Aquí van todos, venga. Mm.
me recuerda un montón a las fases de Naruto, donde había que correr, porque ibas entre los árboles de rama en rama corriendo para alcanzar objetivos. ¡Pimba! Dios, qué bueno. ¡Ah, me va a quedar aquel! ¡No! ¡Puta! Un encuentro estelar me han dado. Es que no he mirado ni la lista de trofeos. No sé qué hacer, ni si el platino es jodido, no sé nada. O si me pongo con las tortugas ninja para acabar la run que estaba haciendo. Estaba jugando ya con Splinter, subiéndolo a nivel 10. Y así cuando jugué con estos, empecé con un personaje de cero. Tengo bastante donde elegir, pero obviamente todas las tortugas sin jugar salvo Leonardo. Y me falta ahí. Ya tenemos bastante sobre ir, volvamos a la aldea. Eso, que menudo hombre me he enterado de tanto cazar. Bueno, me ha quedado alguno por medio, pero bueno. Usa dos veces hacia adelante para correr y derribar a tus enemigos, vale. Después de una cacería exitosa, Asterix, Obelix e Ideafis vuelven junto a Gravela. Gracias, Asterix y Obelix. Maravilloso. Ahora podré organizar un banquete a la altura de vuestro exquisito paladar. Aunque no sé, estaría bien añadir un poco de pescado al menú, aunque sea por variar un poco. Además, ahora que han vuelto los romanos, a mí también me vendría bien tener pescado fresco para preparar la poción. Jabalíes, pescado. Esto es la historia de nunca acabar, en fin. Vayamos a costa a pescar. ¿Quieres saber qué opina mi pescado podrido? Hostia, es verdad que este siempre andaban a la gresca, tío. Qué bueno. Podéis usar mi barco de pesca, lo usaba cuando era pequeño. Espero que lo que nos espera no sea una gran travesía. Anda, Asterix, mira. Piratas. ¡Oh, ahí vamos a por los piratas! Sí, señor. Desde pescar, nuestros galos se desvían brevemente a repartir castañazos. Vamos a ver. Los piratas molaban mucho, muchísimo. Esto es raro, porque es que le puedes pegar, pero no rompe, tío. O sea, no tiene lógica. Espera, que me estoy metiendo aquí un morado. Porque lo normal sería que si le puedes pegar, esto se rompiera. Con muchas hostias, tiene que llevar. Ah, mira, he tirado al negro. ¡Hostia, qué bueno! Que el negro siempre era el último en hundirse, porque como iba ahí arriba, siempre era el último que se quedaba ahí en la última escena. ¡Mierda! Me equivoqué de lado. ¡Qué grande, tío! Me ha molado el detalle. Me acuerdo del negro, del capitán, y había alguno más que no me acuerdo de ellos, tío. Creo que había otro más. Que eran los tres protas, puede ser, de los piratas. Ah, hijo de puta. ¡Ay, mierda, fallado! Putada. ¡Ay! Thank you.
Ah, vuelto a fallar, tío. No se te jode. No me jodas, tío. ¡Bimba! Ahí viene el pirata. Barbarroja. Sí, señor. Ahí viene Barbarroja. Entonces este pollo me lo guardo, ¿eh? Vale, no me guardo nada. Atrápale. ¡A la mierda! Vale, que para agarrar... Es que lo dice mal. Para agarrar es el círculo. Y antes no me ponía el círculo. Me ponía algo del cuadrado o algo así. Hostia, que se levantan tocando. Se levantan tocando. Hijos de puta. Pues esto fue el Dragon Ball. ¡Hostia! Que se me hace un breakdance, tío. Uf, cambio. Es que en vez de estar dándole al puto pirata garrapata, le estoy metiendo al otro. Entonces así no voy a hacer nada. Porque estos no dejan de salir en ningún momento. A la mierda, barba roja. ¡Mojo, mojo! ¡Chisa! ¿Qué ha pasado? ¿Mojo, mojo ha fallado y ha tirado fuego al grupo? ¿Qué dices? ¡Ojo, que guapo se ve el Asterix! ¡Que vamos a morir! ¡Qué suerte, Obelix! Parece que los piratas venían de pesca precisamente. ¿Ves, Asterix? Siempre es buena idea unir el placer con el deber. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que hacía tiempo que yo no te veía tampoco, ¿eh? Ojo, se ve el Asterix, pero bueno, claro que por ahí. Amare y usted amare. Sí, vale, lo averiguaremos. La verdad es que me ponen fino bastante rápido, ¿eh? Descumplir con su labor, nuestros dos amigos regresan a la aldea. Perdón, si he dejado a alguien sordo. Estoy desaparecida en general por trabajo y temas médicos, pero aquí ando con mono de veros a todos. Pues espero que no sea nada. Te traemos un montón de pescado fresco. ¿Hay algún jabalí ya asado por ahí? Que me está entrando cierta gusilla. Calma, jovenzuelos, calma. ¿A qué se come cuando yo lo diga? Tienes que ser más paciente, mi querido Félix. Sí, sí, no hay que darse prisa y bla, bla, bla. ¿Ves? Para recoger comida, sí, el círculo, pero también es para agarrar. El comienzo de un día apacible y normal se ve interrumpido por la ruidosa llegada de un carro. Jabalíes, hay varios en Barcelona, puedes venir cuando quieras. Barcelona ahora mismo es ciudad sin ley, chaval. Ay, amigos míos, se presenta mi sobrino Gudorix, que viene de Lutecia. Hostia, este era el de Asterix y los Normandos. Este tengo yo el cómic. Saludos, provincianos. A ver, mi hermano Oceanonix nos lo envía de vacaciones para que lo hagamos un hombre. No te preocupes, oh querido jefe Abrara Curcix. Siempre me costó un huevo el nombre del pavo este. Cuando acabemos con él, cazará jabalíes a puñetazos. Es que hay otro método, pero que estoy de vacaciones. Precisamente, vamos a la playa. ¿Tiene pinta de John Carra? ¡Ah, es eso! Bueno, sí, lo dije bien, ¿no? Este es los Normandos. Este es el único cómic de Asterix que tengo. Me parece que es el único que tengo, sí. Gudrix está a punto de descubrir las vivificantes costas armóricas. Ánimo, hagamos una carrera. El último es Julio César. Pero si está lloviendo. Nada de eso. Donde llueves en Bretaña, aquí tan solo hace un poco de humedad. Tengo que repasar los números romanos. Ah, estos jóvenes de la ciudad siempre con sus aparatitos. Te vendrá bien, Gudrix. Venga, uno, dos. Un, dos. ¿Por qué corre más que yo? Tengo que pulsar... ¡Ah, que tengo que pulsar el botón! ¡Hostia!
Me voy a coger una tendiditis. Me cago en mi puta estampa, ya me está doliendo el brazo. ¡Ah! Vaya tela. Quítale el collar al chico que le pesa. Sí, le pesa un huevo, además. Allí, allí, allí. ¿Es un nuevo baile de Lutecia? Ese barco allí es un Drakkar normando. Los normandos son terribles. Piratas sedientos de sangre. ¿Piratas? Viva, viva. Es conocido como barco turístico. Vamos a ver qué quieren. Barco turístico. Hostia, me duele el brazo ya con la tontería de darle al puto botón, Hostia. Usa el botón para alargar la duración de la peonza, vale. Es que el pequeño calentamiento Asterix y Obelix van a ver qué quieren los normandos. Hostias, es lo que quieren. Vamos al desembarco de Normandía. Este le puedo hacer algo. Que tiene cara de John Carra. Que se ha metido un par de porritos. Ahí vienen los vikingos. Bien, nos hemos cargado turcos, nos hemos cargado romanos. Ahora vamos con los vikingos. ¡Bimba! Pues que quería probar lo de las sandalias romanas. Porque no se ve que se podían coger. No sé si sirven para algo, a lo mejor dan puntuación. Tengo ni puta idea. Son duritos, La verdad es que de diseño regulín, Siempre ponen al mismo pavo. Los romanos tenían un poquito más de variedad, que había tres o cuatro diseños, pero este. De momento solo me están poniendo los brutotes estos. Un barril, quita todo el mundo. Wow, buddies. ¿No es que estamos ocupados? Espera que te toque. ¡Pimba! Venga, que ahora me mezclan aquí romanos con normandos con su puta madre. Y al final... Ah, vale, dan 50 puntos cada sandalia. No está mal, es más puntuación al final. Vale, monedas. Y aquí tiene que haber algo de comer. ¿O no? ¿Nada de comer? ¡Pimba! Ahí estamos. El trofeo que me decía Ike. Fue el momento, Ahí todos juntitos. Lo bueno que veo es que no tiene contador de combo de, a la hora de hacer golpes. Porque, por ejemplo, en el de las tortugas hay un combo que es de llegar a, no sé si los 300 golpes o no sé qué hostias. Joder, esas cosas me da una pereza horrible. El loader. Por estos gilipollas. Buah, venga. O sea, me dan. Hostia, me quitan un huevo de vida, Por cada hostia del garrote, cuidado. Cuidado, que no es una broma. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno es! Qué bueno lo de las bofetadas. Watch out for the birds.
Uf, acabo de evitar una hostia de este, pero bestial, ¿eh? ¡Au! Vamos a ver, ¿qué diablos es todo este jaleo, Borodín? ¿Si no puedo comer uno tranquilo ni un mísero jabalí a la crema? ¿Jabalí a la crema? ¿Por qué me estás embarcado aquí, Normandos? Hemos venido a la Galia para aprender lo que es el miedo. Parece que te da alas para volar. Si enseñamos lo que es el miedo, os marcharéis. Creo que tenemos algo en la aldea que podría serviros. Vale, pero esto nos lo quedamos hasta vuestro regreso. Venga, Gudris, échale bemoles, no tardaremos mucho. Tras dejar a Gudris con los normandos, Asterix y Obelix regresan a la aldea con una idea en mente. ¿Buscáis a Asuranceturix? Este no sé quién coña es. Menudo de locura, no está en su choza. ¿Será el de la lira? El pesado que acababa siempre atado. No, no estaba allí, parece que el... Ah, ¿ves? Sí, el mardo, sí señor. Si no me equivoco, Gudris le ha convencido para hacer carrera en Lutecia. Ya sé, le diré a Ideafis que busque al bardo. No en vano le enseñé a seguir el resto de los menires. Obelix, amigo mío, eres muy presuntuoso. Venga, pongámonos en marcha, que no ha de estar muy lejos. Asterix y Obelix parten en busca de Asuranceturix. Un segundo. Tengo dos mensajitos por aquí. Hostia, que tenemos a caer jodida. Joder, pobreña, está con gripazo. Eso lo he pasado yo a través de del GTA. Este claro, a este se le pegó la hostia, no puedo recoger las... ¡Ay, Dios, qué bueno, tío! Por Dios, esto es buenísimo. ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! ¿Qué pasa? ¿Me queda alguien? Me ha quedado. ¿Por qué no puedo avanzar? Si no hay nadie aquí. Ahí viene, vale. Igual se quedó estuneado. Se quedó estuneado, sí. Y ustedes llevan aquí pociones en la... En la cintura. Romanos, romaníes. Este es un manga
dejado raras. Ese gusto se ha mandado. Cuidado. Cambio. Estar al loro con la puta vida porque vamos. ¡Ey! ¡Que me ha esquivado! ¡Ojo de puta! Me voy. A ver, esto realmente le va un poco mejor a Asterix que ahora mismo que a Oris. Vale. Esto va más en la mierda con la vida. ¡Esto no es lo que quería hacer! Quería hacer eso, pero quería enganchar a más. Dios, qué mierda. Mandarlos a volar mola mucho. Mira cuántas zapatillas hay por aquí. Las sandalias. Uf, de puta. Venga, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos un carro escoñado. Y aquí turcos. Venga ya. ¿En serio? O sea. Bueno, por lo menos hacen daño entre ellos. Eso está bien. Ahí, ahí, a los cañones entre vosotros. ¡Hasta luego! Toma por culo. Hostia, y este es muy dura, ¿eh? Este es duro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mission accomplished by Belenos. Not far from there, our Gauls hear an uproar coming from an inn. Ves que me están echando a mí la culpa de que les he contagiado. Yo no he contagiado a nadie. No es muy lejos de allí. Nuestro calor se dio un alboroto en una posada. Mira que quería invitarme a comer para que me callase. Bárbaros. Es Asterix. A mi pequeño perrito se le da genial esto de encontrar bardos. Lo suponía. En la aldea no pueden pasar sin mí. Peor para ellos. Debo pensar en mi carrera. Precisamente a Suranceturix hemos encontrado un público selecto todito para ti. ¿De verdad? Por supuesto, los normandos de la playa nos han dicho que adoran tu lírica tan inspiradora. Ah, comprendo. ¿Creéis que vaya a calmar a esos hombres del norte? Bien sea. En marcha. Asterix y Obelix regresan a enfrentarse a los normandos con la ayuda de Suranceturix. Veo espadotes. ¡Veo espadotes! Estos son piratas, no son normandos. Que tengo pasta aquí. Eso no seáis tímidos.
up, up, and away! Ah, este aún está vivo. Joder, puta. Pero ¿cuánto dura este? Para arriba. Vale, tengo que subir por ahí entonces, ¿no? Pero aquí tiene que haber algo. Mira, 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 todos los cofres que hay aquí, chaval, todos los barriletes. Venga pasta, venga pasta. ¿Esto rompe o cómo? Vale, si es para atrás, aquí tiene que haber algo. Son 1000 puntos, pero bueno, no me hacen falta realmente. Me piro de ahí porque me enganchen. Estoy jodido. Hostias, que duran, que flipas. Fuera. Se me queda sin... Que realmente me da un poco igual. Que me lo va recuperando con el tiempo. Y aparte que tampoco... Ah, bueno, sí que tiene el contador de hits allí arriba. Vale, me fijo ahora. Sí que lo tienes, eh. Ya me parecía raro que no tuviera contador de hits. Vale, pero esto gasta energía, ¿eh? Mucha además. Aquí no está tan roto como por ejemplo estaba en el Street of Rage 4 el golpe con salto. Bueno, y en las tortugas niña también está bastante roto. Ese ataque es bastante bueno. Casi diría más que las tortugas que en el Street of Rage. Es que duran, que flipas. Venga, lume. Vale, en teoría el camino es para arriba. Tenemos una manzanita. Y aquí se... Ah, vale. Aquí tiene que haber algo. Si no, no habría camino y no habría enemigos. O sea... Oh,
Vale, había otro barrilete. A ver, damos bastante pasta. Que al final son las puntuaciones, no, es que no te va a valer para nada. Esta misión la llevo bastante bien. Casi hay más barriles que enemigo. Cinco mil puntazos. Es que es muy raro. Me está saliendo mucho barril, mucho jabalí. Normandos, nuestro bardo Asurance Turic se presenta por primera vez ante vosotros. Algo me dice que por primera vez y última. Ánimo, Asurance Turic. Muéstrales de lo que eres capaz. El ambiente parece algo frío, será preciso caldearlo. Amo mucho la Galia por Dutatis, las mujeres, los ojos azules. Hola, por Thor. Os vamos a masacrar y enviaros como ofrenda a Odín. Hola, Grossenbach. Olaf ya está llevando aquí lo suyo. Es que me gustaría poder darle. Gracias. Venga, leña. Mira que no veo. No veo. Está aquí. Venga la ruleta. Hala, Olaf ya se fue a tomar por culo. Bye bye. A continuación os voy a interpretar. Volveré a ver mi querida armónica. Es el país. No, por Odín, cualquier cosa menos eso. ¿Y por qué no? Porque solo de pensar en ello me tiemblan las rodillas, me castañean los dientes. En resumen, tienes miedo. ¿Miedo? Yo tengo miedo, nosotros tenemos miedo, lo conseguimos. Nuestro viaje ha sido un éxito. Matémoslos para agradecérselo. Esto tiene que acabar. Cogéis vuestro barco y os largáis con viento fresco, ¿está claro? Con viento fresco. Mamá, sálvese quien pueda. Ahora que sabemos volar, pues echemos para ir volando. De nuevo en la aldea. Sabía que podía contigo, Asterix. Sí, Abraracusix, nuestro jefe. Tu sobrino se convirtió en un galo terrible. ¡Que se acerquen! ¿Es que no se acercarán nunca? Te enseñé a cazar. Comenzaremos por los jabatos, después pasaremos a las patrullas romanas y finalmente a los jabalís. Panoramix, nuestro druida. ¿Crees que han hecho bien los normandos en conocer el miedo? Naturalmente, Asterix. No se puede ser valiente sin conocer el miedo. El verdadero valor consiste en saber dominar el miedo. ¡Qué profundo, por favor! Bien, pues capítulo 2 acabado. Así que por hoy lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer streamings cortitos de este juego porque como no es muy largo. Así que nada, gente. Os dejo con Bea, que tiene a dos personitas. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. A Chris por la sub. Y mañana nos vemos, seguimos jugando a este. Hasta mañana.